Shanique, con su estilo único, nos hace reír, cantar y hasta llorar. Shanique en fórmula, con lo mejor, lo último y lo más picante del espectáculo. Shanique en fórmula, con Shanique Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos como todos los días, de lunes a domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este su programa. De verdad, hoy es un día muy mágico, es el día de los Reyes Magos, es el día en que nació mi hijo hace varios años, que ya no está conmigo, pero siempre me acuerdo que me lo trajeron los Reyes. Y hoy nos acompaña para conducir este programa mi querido Rolando Contreras Rolis, y el invitado de honor es el padre José de Jesús, que siempre ha sido de una bondad y una generosidad con nosotros impresionante, y yo lo amo muchísimo a nivel personal. Y gracias por estar hoy el Día de Reyes conmigo. Platíquenos, padre, del Día de Reyes. Con mucho gusto, Shanique. Fíjate que el capítulo 2 de San Mateo nos dice que tres magos de Oriente llegaron para buscar al niño Dios, primero al palacio de Herodes, porque pensaban que, como era rey, tendría que nacer en un palacio, y esto puso a Herodes al tanto, y después Herodes, intentando deshacerse del niño, mandaría matar a todos los niños menores de 3 años. Los magos, después de que se dieron cuenta que el niño no estaba en aquel palacio, siguieron la luz de una estrella y llegaron a una humilde gruta donde encontraron al niño y le entregaron 3 dones: el incienso, la mirra y el oro. El oro porque se le entregaba oro a los reyes siempre que se visitaba un rey. Habrá sido quizás una pequeña monedita que María y José habrían utilizado para huir a Egipto cuando Herodes quería matar al niño. Después le entregaron algo que era más caro que el oro. Fíjate, algo más caro que el oro era el incienso. Ahora estamos acostumbrados a comprar varitas de incienso que se compran muy económicas, pero en aquel tiempo el incienso solamente se quemaba en los templos, era muy difícil de conseguir y muy costoso. Al entregarle incienso o quemarlo ahí, significaba que uno de los reyes lo estaba reconociendo como Dios. El primero como rey al darle oro, el segundo como Dios al darle incienso, y el tercero le llevó el regalo más triste, porque le llevó un aceite que se saca de unos arbustos que se encuentran en el Oriente y que se llaman mirra. ¿Para qué sirve el aceite de estos arbustos? Bueno, servía para embalsamar a los muertos. Por esta razón, todas las momias que han encontrado en Egipto están ennegrecidas, no porque hayan sido los faraones negros, sino porque se les ponía esta mirra que indicaba, bueno, que habían muerto. Así que estos tres regalos indican: el niño Dios es rey, es Dios, pero tendrá que morir por la humanidad. Así que, recordando a estos magos, pues muchos niños reciben también regalos en este día, porque los magos, ¿en dónde reconocieron a Dios? En el pequeño niñito. Y los magos actualmente reconocen que en todo niño hay una bendición. A las famosas bendiciones, ¿no? Que ahora les decimos a las criaturas. Mira, te mandó Dios una bendición, padre. Así es, Rolandito. ¿Cómo has estado? Me da gusto saludarte después. Un gustazo. Sí, así es. Oiga, perdóneme que Diosito, híjole, no, este es un pecado. Entrar como el burro. Entrar como el burro sin saludar, doctor, ahora yo. Padrecito, pues es doctor también porque tiene muchos conocimientos precisamente del arzobispado. Bueno, después de tantas posadas, internautas y todo, y después de tanta cena de Navidad y de tanta desvelada, entiendo que estés un poquito así atolondrado, pero ahorita ando modorro todavía, mi querido padrecito. Padrecito, entonces, esto de que le quema, cuando tenemos esta expresión de es que le queman incienso, viene de ahí, que quemar, claro, incienso era solo a los dioses o a los reyes. Así es,
Quemar incienso a alguien significa endiosarlo, lo consideran casi. Claro. En la iglesia, fíjate, Shani, que en la iglesia ortodoxa y en la iglesia católica hay un incensario y siempre se incensa lo sagrado así, ¿verdad? Se toma sí, el incensario y se incensa. Y hay gente que cuando ve a alguien que se siente mucho, también le hacen así como diciendo, hoy tú pareces Dios. Oye, estoy quemando incienso porque eres mi Dios. Ándale, exactamente, Yannick. Bueno, y precisamente el Día de los Reyes Magos es 6 de enero, que es un día tan bonito y tan precioso, que yo creo que es el día en que todo mundo, no puede haber un niño en el mundo que no tenga un regalo. Pues de eso se trata, porque hay algunos lugares donde los Reyes Magos llegan, pero hay otros lugares donde hacen algo peculiar. Los Reyes Magos se meten adentro de las personas y hacen que la persona, sin que se dé cuenta, se levanta, sale a comprar algún regalo y lo deja y lo lleva a algún niño. Es el espíritu de los Reyes Magos que se va metiendo, incluso hasta en personas que son egoístas o que le dicen a sus hijos, no te van a traer nada los Reyes Magos. El papá enojado se va a dormir allí todo. Llega el espíritu del Rey Mago y el papá se levanta, sin darse cuenta, va, y de repente, al día siguiente, el juguetito está ahí en aquel lugar donde el papá decía que no iba a estar, y el papá ni siquiera se dio cuenta de lo que hizo. Pero hay tres Reyes Magos. Sí, Melchor. 6 de enero, y que ya luego, ¿qué pasó con ellos? Ya nunca volvimos a saber de ellos. Bueno, Melchor, Gaspar y Baltasar, ya no regresaron con Herodes a decirles dónde había nacido el niño, para no darle la pista. Y regresaron cada uno a su lugar de origen. Nació Cristo, ya sabemos, creció, murió y resucitó, y hasta después de que resucitó, uno de sus apóstoles, llamado Santo Tomás, fue a buscarlos. Y les dijo todo lo que había hecho ese niño, los bautizó y los convirtió en obispos. Después de que ellos empezaron a predicar, vino la persecución contra los cristianos y a cada uno lo martirizaron en su lugar, y los cristianos juntaron después los cuerpos y los llevaron hasta Constantinopla, donde recibieron la veneración durante mucho tiempo. Después de Constantinopla, llegaron a Milán, los llevó Barbarroja a Milán, y después de Milán se los obsequió estos restos al obispo de Colonia en Alemania, y allí en Colonia levantaron sobre su tumba, sobre sus restos, una catedral que es de las más altas de todo el mundo, la Catedral de Colonia. Quien visita Colonia entra y va a ver un magnífico catafalco, un magnífico relicario donde están los restos de los Reyes Magos. Bien. Oiga, padrecito, ¿de dónde venían? Era Melchor, Gaspar y Baltasar. Sí, no se sabe, eso sí no se sabe exactamente la región donde vivían, pero al decir de Oriente, se supone que de Israel hacia el Oriente, todo lo que sería Irán, Irak, Persia, Turquía, Grecia, todo eso abarca, ¿no? Sí, Turquía está arribita al norte, ¿no? Ok. Israel está abajo, pero sería Irán, Irak y sobre todo la India también. Puro territorio en conflicto. Padrecito, miren lo que terminó. Pero fíjate lo interesante de esto. Estos magos que no eran judíos, ¿a quiénes representan? A todos los no judíos que también van a ser salvados por Jesucristo. De tal manera que judíos y no judíos son salvados, son amados por Dios, lo que significa toda la humanidad. Padre, usted que ha visitado el mundo entero, díganos, ¿cuál es la iglesia más bonita del mundo? ¿Verdad que en Tepoztlán, es Tepoztlán o Tepozotlán, que tenemos esa iglesia toda de oro, y luego la de Turquía, la de Estambul? La de Santa Sofía, la de Santa Sofía en Turquía, y la de aquí de Tepoztlán, Estado de México. Bueno, es que tenemos que hablar de distintos estilos, porque hay iglesias que son del tipo de Renacimiento, y por supuesto, en el Renacimiento hay maravillosas como las que hizo Miguel Ángel, por ejemplo, ahí en Florencia. Encontramos también iglesias barrocas. A mí me gusta mucho, por supuesto, San Pedro en el Vaticano. Hay otras iglesias barrocas maravillosas. La de Tepoztlán es un ejemplo de eso.
pero las catedrales de Sevilla también son increíbles. Y hay otras iglesias más bien de tipo neoclásico o modernas que también son muy, muy interesantes. O la que no se termina, padrecito, la de Barcelona, ¿no? La de la Santa Familia, o cómo se llama. Ya ni sé ni cómo se llama. La Sagrada Familia. Es interminable, siempre va uno y están poniendo tabiques, nunca terminan. ¿Cómo se llama el libro de...? Ah, tú lo leíste, Shanik, sí, claro. Pero también lo vi la serie, pero está mucho mejor el libro. Los Pilares de la Tierra. La Catedral del Mar. Ah, la Catedral. Catedral. Bueno, sí, muy buen libro. En Barcelona también. Voy a subir un video en 2 semanas precisamente sobre este lugar. Y fíjate que no por nada, Shanik. Pero me parece, lo dejo ahí, que nos deje bien picado de la Catedral del Mar. Shanik. Y nos vamos a un corte y ya volvemos con el Padre José de Jesús. Con mucho gusto. Padre. Mucho gusto en volver a estar contigo en este bloque, Shanik. Fíjate que lo que te quería comentar es que la parroquia donde estoy, de San Cosme y San Damián, tiene uno de los retablos más bellos de todo México. Así como los que viste de Tepoztlán, así, todo en oro, con estos recubrimientos, así está el de mi parroquia, y la estamos restaurando de tal manera que la gente que llega dice, no he visto un retablo tan bien conservado del siglo XVIII como este. Sí, es así cierto, oiga, ahí en San Cosme, ¿no? Esto. Sí, así San es. San Cosme, que pasa uno y ve la iglesia, pero pues también no se atreve. Oiga, padrecito, ¿ya está abierta a las 24 horas o...? No, bueno, en este momento por la pandemia tenemos que tener control de la situación, pero en situaciones normales, y por supuesto que está abierto, acuérdate que aquí en esta parroquia precisamente sí. Se casó Maribel Guardia. ¿Cómo aquí no? Fue el bautismo de los hijos de Soto y Geraldine también. Así que es un lugar donde nosotros podemos encontrar no solamente cultura, sino también mucho, mucho arte. Excelente, muy bien, padre. Oye, ¿cómo le hace para conservar esa hoja de oro? No vaya ahí un intrépido y le rasque ahí, oiga, el oro. No, mira, te voy a enseñar, ahorita deje un momentito, salgo 3 segunditos para enseñarte algo muy importante, que es el material, la hoja de oro. Okay. La hoja no sabe, de oro es una hoja que es como dorado con negro, no quiere decir que sea oro, ¿verdad? No, es oro. No, pero es oro. Esta caja que viene de Alemania, porque solamente lo hacen allá, es una caja que tiene 1,000 laminitas de oro de 22 quilates. Te voy a enseñar cada laminita. Fíjate nada más. Vamos a ver aquí. Mira, esta es una laminita de oro. Pero fíjate, ay, padrecito, ¿cuánto dinero no tiene ahí en sus manitas, oiga? Mira. Y vale tanto. Shanik, laminita... Mira, sumamente delgada. ¿Como papel de cebolla? ¿Papel cebolla? Sumamente delgada. Entonces, los que hacen el trabajo tienen que preparar la madera con un material especial para una vez que han preparado la madera, mira nada más. Mire, hágala más para acá. Preparado la madera, lo van pegando con mucho cuidado y después con una piedra de ágata lo tienen que bruñir. Centímetro a centímetro. ¿Y por qué esa piedra de esa señora o quién es Ágata? ¿Ágata Estrada o quién? No, Ágata. Ay, no, discúlpenos, padrecito, somos unos. No quiero decir. No, a ver, cuéntanos de Ágata. Una vez que está colocado, tienen que bruñirlo con esta piedra que es muy lisa y que le da al oro esta cosa. Mira, si tú tocas el oro, ve cómo se convierte. Sí le deja la pincelada de oro. Bueno, este tipo de trabajo, por ejemplo, te voy a enseñar. Aquí tengo a un San José. Aquí vemos este San José, esta escultura. Y todas las esculturas del barroco tienen este tipo de hoja de oro. Es un trabajo muy delicado. Y por eso estos retablos tienen una gran cantidad de piececitas de oro. Que no sería tanto como si tuviéramos lingote, porque dices tú, tiene una gran cantidad de dinero. No es tan costoso, es más costoso el irlo colocando en cada lugar. Porque debe ser. El granito que es, pues evidentemente no pesa mucho. Padre, es que yo quiero que usted nos diga,
porque a mucha gente que se llama José le dicen Pepe, porque abajo de la imagen de José dice P, una P y luego otra P, que quiere decir Pepe, pero P, P es padre putativo. Entonces sí. Es horrible que a los José les digan Pepe, porque te están diciendo padre putativo. No, mira, hay dos sentidos. El más original y el más típico es derivado de la palabra italiana Pepe. Digo, José. ¿Cómo se dice José en italiano? Giuseppe. Giuseppe. Entonces, a los Pepe, a los Giuseppe, Pepe, la palabra Pepe viene directamente de la palabra Giuseppe, ¿no? De no. Pepe. No, Shanik dice que no, que es claro. Putativo. No. De José dice P, P. No todas las esculturas tienen eso. Y algunas personas sacaron esta información equivocadamente, precisamente porque a José se le dice, no fue el padre carnal de Jesucristo, sino el padre que lo adopta. Por eso ponen padre putativo. Pero decir que se les dice a los José Pepe, por esto no, es más bien de esta derivación de Giuseppe, Pepe, así como de las margaritas. ¿Cómo se les dice a las margaritas? Magos, ¿no? En italiano, es Daisy, ¿no? Ah, no, en inglés, fíjate. En inglés, en italiano, fíjate. Margariti, ¿no? ¿No? Fíjate cómo se les dice, Rita. Rita no es un nombre, es el diminutivo de Margarita. Rita. Pero Margarita realmente en portugués se dice nalga Rita. Ah, caray. Eso yo no sabía decir. Yo tenía una tía que se llamaba Rita, era muy espigadita y después engordó y ya después le decíamos marrarrita. No es cierto, ¿eh? No es cierto. Marranita le decía. Marrarrita, no, mi tía Rita que nos ve y nos escucha también. Oye, una broma, que póngame dos padres nuestros, padrecito de Rolis, castigo. Yo te quisiera preguntar a ti, ¿qué te trajeron los Reyes Magos cuando eras niño? Padrecito, uno le pedía que la bicicleta, que la avalancha, y me llegaban con un suéter de chinconcuac, ay, aquí con un venadote, oiga. Pues uno pedía mil cosas, pero no se las traían. Bueno, por lo menos se traían un suéter, es que, ¿sí? ¿quién te dijo que podías pedir a los Reyes Magos lo que querías? ¿Quién ha inventado eso? ¿De veras? ¿Quién inventó eso? ¿El capitalismo? ¿De dónde vino? Aparte, imagínese, padre, luego piden, quiero un carro convertible, quiero un caballo. ¿Dónde va a cargar el rey mago el caballo y el carro convertible? Claro, claro. Pero mira, además hay una cosa. El niño Dios no pidió lo que quería. ¿No? Los Reyes Magos llegaron con los regalos que ellos quisieron y se los ofrecieron. Exacto. Entonces, todo niño... cualquier persona que reciba un regalo, no tiene, en primer lugar, los regalos no se piden. Los regalos son regalos. Exacto, es voluntad. Y el que los obsequia es el que le ha costado trabajo conseguirlo o está manifestando un cariño, un respeto. Y tampoco los regalos se miden por lo que costaron. Porque a lo mejor un niño diría, mi papá me quiere más que el tuyo porque me trajeron un regalo más grande. Exacto. O porque en la Navidad me dieron una cosa más. No. Los regalos significan, tengo el amor, el aprecio de una persona y tengo el cariño también de los Reyes Magos, ¿no? ¿Verdad, padre, que es muy feo que cuando uno llega con el regalo te digan, ay, no me quedó, no es mi tipo, yo no uso eso, yo no tomo alcohol, no me regales botellas, yo esto, o sea, hay... La gente agarra y se pone y te devuelve el regalo y te dice, ¿a dónde lo compraste para que lo vaya yo y lo cambie? O lo dan más adelante, ¿no, padrecito? Dicen, ay, este regalo me gustó, no, pero no para mí, yo lo voy a regalar más adelante. Yo creo que un regalo se recibe, se agradece, ya lo que puedas hacer con él o no, ya es otro asunto, pero lo que tienes que hacer es agradecer siempre lo que te da, ¿no? Eso es lo maravilloso. Todo es un regalo, una voluntad, como usted dice, ¿no? Una gracia. Y fíjate que en este tiempo, Shanik, pues tenemos que decir que algunas personas van a sufrirle porque aunque dijeron que no salieron a comer, a cenar, ni nada especial, pues ahí en casa le entraron duro que al pavo, que al bacalao, que
a esto. A la rosca más. De Reyes. Y ahora, precisamente en estos días, la rosca de Reyes, que algunos dicen, ya con eso terminó el maratón Guadalupe Reyes. Pero unos dicen, va a empezar el maratón Reyes Madres desde el 10 de mayo, ¿no? ¡Ay, padrecito! Hablando del maratón Reyes Madres, o sea, se supone que uno debe de poner, ya ve que hay una ceremonia entre los judíos que se llama Purim, que la ley judía y hebraica permite que ese día te emborraches, te diviertas, te diviertas. ¡Ah, cara! Pues es, para mí son todos los días. Es un día al año. Ah, ¿cuándo? Guadalupe Reyes, esos son muchos días para andar borracho. Pero eso me lo contesta al volver. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Claro que sí. Bueno, padre, entonces nos quedamos de que esto del maratón Guadalupe Reyes desde el 12 de diciembre, neta, hasta el 6 de enero... Es mucha borrachera, ¿no, padre? Bueno, es que mira, a nadie se le obliga a que se emborrache, no se dice hay que emborracharse, hay que engordar. La gente le llama así, pero yo, por ejemplo, Guadalupe Reyes, yo no me emborracho, yo no como en exceso, yo no tengo desveladas. Depende de cada quien. No es una orden el que tengas que emborracharte o hacer algo. Yo creo que incluso en esto que decías del Purim, quizás alguien tome un poquito más, alguien coma un poquito más, etcétera, como si fuera un gran Shabbat, porque para los que no saben, para un judío, el Shabbat, que es un día de bendición, se tiene que agradecer, se tiene que gozar, se tiene que compartir, se bendice a la familia, se bendice los juegos del hogar, y además, incluso, se bendice el amor. Acuérdate, Shani, que en cierta ocasión se encontraron los dos ángeles del Shabbat, el ángel bueno y el ángel malo. Y a una persona, ¿verdad?, cuando hacía que el Shabbat fuera aburrido, triste, etcétera, el ángel malo decía que así sean todos los días de la semana. Y el ángel bueno tenía que decir, pues ni modo, que así sea. Pero cuando todo estaba muy bien, el ángel bueno decía que todos los días de la semana sean como este Shabbat, y el ángel malo decía, ¡chin, ni modo que así sea! De tal manera que los judíos, cuando comienzan la semana con el Shabbat, se preparan mentalmente y emocionalmente para vivir de la mejor manera. Y yo creo que esto de comenzar el año con excesos o algo así, nunca es bueno. Excesos de amor a lo mejor sí, de generosidad. ¡Ándele, sí! Y cosas bonitas, ¿no? Pasión, amor, todo. Oiga, padrecito, ahorita que contábamos lo de las roscas de Reyes, ¿usted se ofende si le dicen, cuál sería lo correcto? ¿Me saqué el niñito, me saqué el monito, me saqué el muñequito? El muñeco. ¿Qué sería lo, para usted, para que usted, no sé, no ofender, vaya? A ver, vamos a tomar en cuenta esto. Mira, la rosca de Reyes es un pan que comenzó primero en forma octagonal en Bélgica, ya iba a pasar a España, y era un pan que servía como para jugar un poquito. Primero a ese pan le ponían un frijol. De hecho, hay una pintura de Jordans que se llama El Rey del Frijol. Al que le tocaba ese frijol, tenía que cumplir con alguna cosa que pedían todos. Pero como a veces pedían alguna cosa que los demás no querían cumplir, al que le tocaba el frijol, ¿qué hacía? Se lo tragaba. ¿Y dónde quedó? ¿Dónde quedó la bolita? Ni cómo rascarle, sí, claro. Entonces, para que no pudieran zafarse los que tenían que cumplir con algo, les empezaron a meter a estos panes un dedal o un anillo. Y ese sí no te lo podías tragar. ¡Ah, no! Cuando llegó ya a España esta costumbre, el pan se convirtió en una rosca, y la rosca la disfrazaron de una corona de rey. Por eso la corona tiene joyas que no son día de veras, sino que los rubíes son de las cerezas en almíbar. Ajá, las esmeraldas son ate de color verde, de pera, en fin, es una corona maravillosa. Y para recordar que cuando Herodes quería matar al niño, los papás lo escondieron y lo llevaron a Egipto, se mete al niño Dios dentro de la rosca. ¿Quién sí pudo ver al niño Dios? Los reyes magos, que tenían un corazón limpio. ¿Quién no pudo ver al rey, al niño Dios? Herodes.
Entonces, al partir la rosca, se supone que el pedazo que le toca a la persona donde le sale el niño Dios escondido, es la persona más generosa y por lo tanto tiene que compartir a los demás. Padre, lo voy a interrumpir, padre, porque siempre le sale a Rolis el muñeco y siempre se hace rosca. Y ahora entendí lo de por qué dicen que se hace rosca, porque cuando tenía el frijolito se lo tragaba y se hacía rosca y no cumplía. Y siempre le toca el muñequito a Rolis y tengo que acabar pagando yo los tamales, padre. Tamales, no, no es cierto, Shani. Una vez sí les llevé tamales, hasta de verdolagas te llevé. Sí, es que me enfermé de la panza, que es un tamal de verdolaga, imagínese, padre. Pues habría que obligar un poquito entonces a Rolando a que sea generoso, ¿verdad? Y de esta manera te comparto. Te voy a llevar oaxaqueños, Shani, que esos son caros. Como no, dices tú, como a veces normales. Como a veces en la reunión hay mucha gente y uno solo que les pague a todos los tamales, ¿qué se empezó a hacer? Poner varias imágenes del niño Dios para que se repartan los gastos. Sí, porque pero está pesado. Por esta razón, lo correcto sería el niño. Decirle monito o muñequito, pues ya sería perder un poquito el significado. Y hay que recordar entonces que al que le toca el muñequito tiene que hacer los tamales el día de la Candelaria. Y Chanik, esto de hacerse rosca, no es tanto es por lo del día 5 o 6 de enero, sino porque las serpientes se hacen rosca. ¡Ay! ¿Ya ves, Chanik? ¡Rosca! ¡Ándale! ¡Hundiste con un pitón! ¡Ay, padre! ¡Nos están muriendo de cochino! ¡No, a Chanik! ¡Es la especie de la serpiente! Porque si te digo una culebra, pues está peor, ¿no? Padre, defiéndame. Padre, entonces, a ver, ¿y si uno se come muchos pedazos de la rosca? No, pues eso, eso ya depende, cada quien decide hasta dónde y hasta cuándo, porque, por ejemplo, yo soy de los consentidos que el señor Jorge Ortiz de Pinedo les manda una rosca. Tú sabes que él en estos días sí, cierto, manda roscas, cada año, sí. Comparte para dar gracias por el trabajo que ha tenido, porque Dios lo ha bendecido, y es su forma de decir, a mí me ha tocado el niño Dios en mi vida, y por eso comparto roscas. Ah. Y bueno, de la que él da, ¡uy! ¡Maravilloso! ¡Ah, no! ¡Ese también, ya es un pastel! Oiga, también ya se ha transformado que mucho, padrecito. Ya no son roscas, ya son pasteles. Hay unas con unas cremosas, no, y zarzamora y no sé qué. Las que vienen con crema, sí. ¿Qué tal? No, es un pastel. Eso ya, es otra cosa. A mí me gusta un poquito más la tradicional que tiene. Exacto. Agua de azar. Pero también, ¿sabes quién manda roscas? Alex Caffey también manda rosca de repente de la Mond, no puedo decir la marca, pero esas sí son con crema pastelera. A ti también te ha mandado, Shanin, ¿no? Sí, delicioso. No, sí, a y todos. Es otra cosa totalmente distinta. Y padre, ¿qué es más bonito, o sea, para los creyentes? Fíjese, ¿la Navidad, el Año Nuevo o el Día de Reyes? Yo creo que la Navidad, porque si no hubiera nacido el niño Dios, no hubieran llegado los reyes. Y si no hubiera nacido Jesucristo, pues el Año Nuevo no tiene sentido. Claro, para la gente que va más allá del aspecto religioso y solamente lo divertido, pues para mucha gente es más el Año Nuevo. De hecho, en la cena de Navidad, ¿con quién cenas? Con la familia. Bueno, en otro tiempo, ahorita por la pandemia no. Pero el Año Nuevo es cuando la gente sale más a la calle y a los antros y a los espectáculos. Amigos. Y muchas cosas más, ¿no? Y luego toda esta costumbre también que vimos en estos días pasados de los calzones rojos y de las uvas. Uy, ya también tanto calzón, padrecito, que amarillo, que rojo. ¿Cuál es el tradicional, el mero mero? Que ahora que dicen que todos nos pongamos blanco para la salud, para el coronavirus, tú. Y hay algunos que dicen que hay que quitarse mejor todo para estar más a gusto. para ya no entrar en cosa. Problema, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que la gente inventa. Y yo, a propósito de esto, he dicho y bromeado como tú. Si el calzón me trajera el amor, entonces el día que me los quito, los mando a la lavar, o se me rompen, ya se me acabó el amor. Bueno,
Son pensamientos de cada quien. Qué triste que eso, o eso que dicen de que en Año Nuevo pasees la maleta, porque quiere decir que vas a viajar mucho, y entonces si no, si se te rompió la maleta, entonces ya se acabaron los viajes, ¿o cómo? O a lo mejor vas a viajar, pero no por tu gusto, vas a viajar por persecución, vas a viajar por inundación, vas a viajar, no, uno tiene que organizar los viajes conscientemente. O los amarillos para el dinero, ¿no? Si es para el dinero, los amarillos, dice uno, no me alcanzo ni para comprarme los calzones amarillos, imagínese cómo anda. Bueno, lo importante es que estamos empezando ya un año nuevo, y yo a la gente le digo que el año nuevo va a ser como un cuaderno en blanco que se nos regala. ¿Qué queremos escribir con tachones, con cosas feas? ¿O queremos empezar también en una forma positiva, con los dos mejores ingredientes para tener la felicidad? El primero, las buenas decisiones. Porque siempre que tenemos una buena decisión, esa nos va a llevar a un camino correcto. En cambio, si tomo malas decisiones, me endeudo más de lo que puedo pagar, me compro unos zapatos que están bonitos pero me quedan chicos, empiezo con desorden. Bueno, esa mala decisión, todas las malas decisiones me van a llevar a la infelicidad. Y también las buenas actitudes. Las buenas actitudes van a hacer que lo malo se convierta en algo positivo y lo positivo se convierta en algo mejor. Así que empezar con buenas actitudes y con buenas decisiones. Nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos, que vamos a hablar precisamente de eso. ¿Hasta dónde hay que ser generosos con la iglesia, con las personas y con uno mismo? No se vaya, hoy, Día de Reyes, ya volvemos con el Padre José de Jesús. Padre, como usted dice, es importante que hoy, Día de Reyes, que los reyes simbolizan la generosidad de llevar regalos, demos regalos. Pero también cuando uno da demasiados regalos, a lo mejor se queda uno sin nada y tiene que salir a pedir limosna. Entonces, ¿qué tanto hay que dar a la iglesia? ¿Qué tanto hay que dar en general a la gente como acto de generosidad? ¿Y qué tanto tiene que conservar uno? ¿Qué es lo que usted aconseja? Fíjate que hay un santo al que se le representa vestido de soldado romano, cortando su capa a la mitad. Y ese es San Martín Caballero. Es un santo muy querido en Europa. No, sí, claro. Fue para los negocios, ¿no, padrecito? Es el patrono de los comerciantes. Sí, claro. El patrono de los comerciantes. Y fíjate que, ¿por qué? Porque San Martín, que se convirtió ya de adulto, después de haber sido soldado romano, él un día iba pasando por una ciudad en tiempo de invierno y vio a una persona semidesnuda que tenía frío. Y entonces se acordó que tenía que dar no más de lo que podía, ni menos de lo que podía. Fíjate, no más de lo que puedo, pero tampoco menos de lo que puedo. No le podía dar el uniforme porque ya estaba medio carraspeado. Sobaqueado. Pero tenía una capa, una capa bastante amplia. Pero en aquel tiempo los militares tenían que pagar la mitad de la capa y la otra mitad la pagaba el ejército. Entonces él dijo, si le doy la capa, voy a estar robando al ejército porque la mitad de la capa no es mía. Pero la mitad sí, entonces tomó la espada, la cortó y le dio la espada a aquel, perdón, la capa, la mitad de la capa, a aquel ancianito. Y después soñó que ese ancianito era Cristo y le dijo, me diste lo que podías. Bueno, esto nos enseña que yo no puedo dar más de lo que puedo, pero tampoco menos. Por ejemplo, una gente que tenga casa, familia, hijos, un patrimonio, tiene que conservar ese patrimonio para tener cierta tranquilidad. Pero si le sobra, por ejemplo, en lugar de tener 6 suéteres para él solo, le sobra uno, puede compartir ese suéter. Si tienes alimento suficiente para ti, ¿por qué no compartir algo con los demás, no? En este sentido, hay que ser generosos. Y fíjate, Rolando, fíjate, Shani, ¿sí?, que esto que hizo este hombre fue importante para la historia del arte y para la arquitectura. ¿Por qué? ¿Cómo se dice capa en francés? Chapelle. ¿No? Chapelle. ¿Cómo le empezaron a decir al lugar donde se conservó la capa de este santo?
La chapelle. La capilla. ¿Cómo capilla? La capilla, fíjate, la capita. Mire, ¿hasta dónde llegó palabra, el grado lingüístico? La capa. Es la capilla porque es la mitad de la capa. Es donde estaba la mitad de la capa. Y ya después, a todos los lugares donde había una cosa santa que venerar, le empezaron a llamar capilla, aunque ya no hubiera una capita. Qué interesante, ¿no? Fíjese, ¿de dónde salen, no? Esos, esos fenómenos lingüísticos, vamos a llamarlos. Y hablando de fenómenos lingüísticos, un judío en Jerusalén me dijo: padre, ¿usted sabe cuál es el día más querido por los judíos? El primero de enero. ¿Por qué? Primero de enero. Sí te lo sabía, Shanique. Claro. Ah, tremenda, Shanique. Es más, hay un chiste de que está jugando la selección de Israel y está el locutor diciendo, y entonces Moshe le pasa el balón a Itzhok, y Itzhok se lo pasa a Benjamín, y Benjamín la vende. La pelota. Exacto. Bueno, son de los chistes de los judíos. Y el otro que me contó es que estaba muriendo Jacob, y entonces mandó llamar a todos sus hijos, a sus 12 hijos, y estaba más bien preguntando por ellos: Rubén, ¿estás ahí? Aquí estoy, papá. Isacar, ¿estás ahí? Aquí estoy, papá. Zabulón, ¿estás aquí? Aquí estoy, papá. Neftalí, ¿estás aquí? Aquí estoy, papá. Dan, ¿estás aquí? Aquí estoy, papá. Benjamín, ¿estás aquí? Y ya que estaban todos los 12, les dice: ¿y entonces quién está cuidando las tiendas? Eso yo me lo sabía con Jesús, que decía: ¿y entonces quién está cuidando la carpintería? Bueno, una adaptación. Shanik, ¿cómo celebran los judíos el Año Nuevo? Para ustedes inicia en otro momento del año, pero de alguna manera ya con la influencia que tienen del mundo no judío, ¿cómo celebran el día 31 de diciembre ustedes? Pues en general creo que todos los judíos van al cine y a Sanborns a cenar. Porque ¿sí? Como está cerrado todos los restaurantes, entonces el único es de Slim. Es Sanborns. Y todos los Sanborns están llenos, siempre ahí están todos los paisanitos. Pero este año va a estar cerrado. Así que tendrán que cocinar algo o pedir para llevar, yo creo. Rápido. Un rápido. Pues lo que sí es que esperamos que este año que estamos comenzando, este 2021, sea un año de bendiciones, sea un año en el que la vacuna domine al virus, en el que aprendamos a seguirnos cuidando, haya o no pandemia, que valoremos la vida, que demos muchos abrazos a la gente cuando la tengamos cerca, que valoremos y bendigamos nuestro trabajo, que seamos coherentes con lo que creemos, que bendigamos también a toda la gente que nos da alguna bendición, y si tenemos bendiciones, que las compartamos con los demás. Y para ti que estás especialmente en la radio y en la televisión, que tu programa siga siendo un programa de reflexión, pero también de mucha alegría, porque tú, Shanique, eres alguien que, qué bárbaro, siempre haces que las personas soltemos la carcajada. Gracias, padre. Sí, yo pienso que nada como la alegría, que finalmente, si servimos de compañía para alguien, todos nosotros, porque todos estamos en la comunicación, eso es lo más lindo que nos puede pasar. Lo más lindo, podernos comunicar y que alguien no se sienta, aunque sea una sola persona, que diga: tú eres mi compañía, para mí es el regalo más bonito del mundo. Yo le agradezco a Dios y a los señores Azcárraga que nos den este espacio tan privilegiado, que es el mejor regalo que he recibido en mi vida, gracias a nuestros patrones. Así es, Shanique, y no puedo terminar sin dar un abrazo afectuoso, un gran beso a los Reyes Magos, que desde aquella noche bendita, todos estos días, con mucho esfuerzo, con sudor, con trabajo, se esfuerzan para que aparezca
aunque sea, como dice Rollis, un suéter de chiconcuac, pero eso siempre es mejor que nada. Exacto. Y agradezco también a todas aquellas personas que, sin darse cuenta o dándose cuenta, permiten que el espíritu de los Reyes Magos llegue y hacen que haya juguetes en las montañas, en las sierras, en los albergues, en los asilos, haciendo que aparezca lo que apareció en aquella noche. Porque cuando los Reyes Magos llegaron ante la cuna del niño Dios, el niño sonrió. ¡Qué bendición cuando un niño sonríe! ¡Qué bendición que viene cuando podemos hacer que las lágrimas de un niño cesen y se convierten en alegría! Porque lágrimas de un niño serán personas que hagan que el mundo esté cada vez mal. En cambio, las sonrisas de los niños serán sonrisas que convertirán en un futuro cada vez mejor. Ciertas palabras, mi querido padrecito. Y Shani, qué mezcla de sentimientos, hoy un aniversario luctuoso de tu hijo, tu querido hijo, y también pues tener este sentimiento, ¿no?, de bondad con tus, pues, con tus colaboradores, porque eso es también bondad. Shanik da siempre cada año, no nos perdemos los regalos que nos da la reina maga, Shanik Berman, y agradecemos todos esta bendición, ¿no? Padrecito, denos la bendición, porque ya casi nos vamos. Yo siempre la reina mala. ¿Cómo que la reina mala? ¿Qué reina mala? Maga, dijo, maga. ¡Dije maga! Maga. ¡Reina maga! ¡Qué mala! Y luego, Shanik, híjole. Ay, padrecito, te amo. La bendición. Claro que sí. Que así como la estrella de Belén iluminó a los Reyes Magos para que encontraran el amor, los ilumine a todos ustedes. Y que esa estrella sea también tu hijo, que te ayude a encontrar siempre el camino correcto y la mejor bendición, para que un día, como el Principito lo hizo, te encuentres con tu estrella más maravillosa. Amén. Mira, qué bonitas palabras, Shani, qué bárbaro, padre. Amén, amén, amén. Amén, amén. Quiere decir así sea, ¿verdad? Así es, amén, correcto. Así sea, así pues sea. Vamos a abrir los regalitos, a ver, y a comer la rosca que está allá afuerita ya. Claro que sí. Padre, gracias, Rollis. Gracias a todo nuestro equipo divino. Lo quiero mucho, padrecito. Igualmente, aunque te portas mal, yo te quiero también. No, perdóneme, padrecito. Póngame a decir la magnífica, si quieren, lo que guste, pero perdóneme. Y gracias a todos aquellos que nos hacen el favor de escucharnos, a ti que nos oyes, que nos ves, que Dios te bendiga desde todos nuestros corazones. Gracias, gracias, gracias. Que tengas un año maravilloso y que empieces con muchos regalos y con el pie derecho este año 2021. Gracias, hasta mañana. Gracias, mi güera, te quiero. Gracias, Luis, gracias, padre. Adiós.